Lo ensayamos un montón, ¿eh? Toda la noche, amigos. Bienvenidos al jueves del Festival Virtual de Bienvenida al Deporte Universitario para ti, que eres nuestro nuevo Puma. ¡Perfecto! ¡Qué honor estar frente a tanta muchachada, con esa sonrisota, con ese power, con esos músculos! Y bueno, Marcela, pues dime, platícanos qué tenemos en el menú, qué abrimos hoy. Pues miren, este primer bloque, esta primera sesión, está destinada al Ultimate, mi deporte favorito. Y nos acompaña Daniel Aguilar, Ruth Ocampo, Carlos Cruz. Ah, bueno, no les dijeron de dónde son, pero ellos son universitarios como ustedes. Daniel está estudiando maestría en energía, Ruth está en el posgrado de odontología y Carlo estudia arte dramático en Facultad de Filosofía y Letras. Así que vean todo lo que hay, amigos, todo lo que hay para ustedes. Hoy vamos a conocer la segunda parte de lo que es el Ultimate Frisbee. Después vamos a tener activación física funcional, donde Miguel y Salvador van a sudar. Pero, claro. ya sabe que le toca paliza. Y al final vamos a tener origami con Eduardo Navarrete, así que quédate con nosotros y esto es... Festival Virtual de Bienvenida, querido Puma. Se quedan con Ultimate. Vale, muchas gracias, Marce, Miguel. Bueno, igual queremos de nueva cuenta felicitarlos porque están comenzando esta nueva etapa en su vida. Esperamos que ya estos primeros días ya se pudieron organizar, ya vieron sus tiempos y demás, y también estuvieron investigando todo lo que les ofrece la UNAM, tanto culturalmente como de deporte, ¿no? Entonces pueden ahí buscar y nosotros encantados, encantadas de que pues les guste este deporte, y cuando podamos regresar a los campos a entrenar, los esperamos ahí, ¿vale? Entonces, la sesión pasada les hablábamos de la historia del Ultimate, la historia del Frisbee, cómo es que se origina, de esta base de pie que se la lanzaban y cómo fue evolucionando el disco hasta este disco de plástico con el que ya jugamos, y también cómo el Ultimate comenzó como algo parecido relacionado al americano, que después fue cambiando, siendo más dinámico y fue integrando esta parte del espíritu de juego, de ser autoarbitrado, que les platicábamos. De todos modos, a lo largo de la sesión recordaremos un poquito del Ultimate, de cómo se juega, no ya la historia, esa la pueden ver, ya se quedó grabada, no hay ningún problema, pero recordar cómo se juega y esta parte del espíritu de juego que es muy importante en este deporte, ¿ok? Entonces, les quiero platicar un poquito cómo nace la historia del Ultimate, pero dentro de la UNAM, ¿vale? Entonces, en la UNAM el deporte se vuelve oficial en el año 2015, ¿ok? Entonces, realmente si lo comparamos con varios de los deportes aquí en la UNAM, pues somos un deporte muy joven, muy nuevo, ¿no? Sin embargo, poco a poco cada año hemos tratado de ir teniendo esa experiencia tanto adentro como afuera para que nos enriquezca más y ustedes puedan conocernos más, ¿no? Ya hemos tenido dos torneos universitarios en donde hemos quedado con la presea dorada en ambos. Y no escuché bien, ¿qué? ¿Oro? Oro, sí. Y también pues varios juegos universitarios, ¿no? Donde han participado varias facultades como ciencias, filosofía, odontología, ingeniería y muchas otras más, ¿vale? Entonces, bueno, también tiene poco que nos volvimos una asociación aquí de Ultimate de la UNAM. Estamos muy encantados. Es la primera asociación de todo el país universitaria, ¿ok?
Entonces, muy bien, bueno, como ven, esta historia es un poquito breve, pero está muy enriquecedora y vamos a seguirla enriqueciendo más, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar con la parte práctica, ¿no? Entonces, vamos a empezar a calentar y mientras yo les voy a ir recordando un poco qué es el Ultimate, ¿vale? Entonces, les voy a dejar unos ejercicios a Ruth y a este Carlo para que los vayan haciendo y ya les voy integrando más y más y más para no irme perdiendo tanto en la explicación, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar primero con movimientos de izquierda a derecha con la cabeza, van a ser 16 y después van a ser de arriba abajo. Luego van a ser círculos con los hombros hacia adelante, igual 16 y luego 16 hacia atrás, ¿va? ¿Vale? Muy bien, entonces ahí si quieren dense el espacio, acomódense, no se preocupen. Yo me vengo un poquito más acá con ustedes, un momento más íntimo para poder platicarles del Ultimate, ¿vale? Entonces, muy bien, el Ultimate, ¿qué es el Ultimate? Es un deporte de no contacto, autoarbitrado, autorregulado, es decir, no hay árbitro, sino que los mismos jugadores, a lo largo de que va el partido, ellos van llevando esta situación del juego, ¿ok? Si hay alguna situación en el juego que se tenga que ser llamada, algo que sucediera, no sé, un foul, una infracción, algo, entre los mismos jugadores involucrados van a hablarlo, lo dialogan. Este diálogo no puede ser muy extenso porque si no le quita ese dinamismo al deporte, ¿no? Entonces tienen aproximadamente un minuto para que, bueno, yo hice el llamado, me explico breve, ahora guardo silencio, escucho a la otra persona, nos escuchamos, es algo recíproco, con respeto, y bueno, si llegamos a un acuerdo de, sí fue lo que marcaste, o sabes que, mira, es que no pasa nada, hay una resolución, ¿no? Entonces, en el Ultimate, en el espíritu de juego, no se busca el tener la ventaja, sino más bien ser lo más honestos posible, ¿no? Muy bien, va ahora, vamos ahora con movimientos de brazos, así como abrazos, y luego hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Muy bien, entonces, los equipos se juegan 7 contra 7 y el campo es similar al de americano. Tenemos dos zonas de anotación en los extremos y una zona de juego en medio, ¿ok? El juego comienza, bueno, son 7 contra 7 como les comentaba, se puede jugar por ramas, es decir, varonil, femenil o mixto también. Como son 7 jugadores en campo, pueden ser 4 mujeres y 3 hombres o 3 hombres y 4 mujeres. Eso se va a determinar por el equipo ofensivo que solicite si juegan 4 mujeres o juegan 4 hombres, y una zona de gol, de anotación, que es la que lo va a determinar también y va a variar conforme el medio tiempo, ¿no? Si en el medio tiempo fue esta, al siguiente medio tiempo es la otra, ¿ok? Muy bien, los siguientes ejercicios que vamos a hacer van a ser jalones de pierna, 1, 2, 3, y alternan, ¿vale? Van a ser 10 y luego van a ser flamingos, ¿vale? Hacia atrás, 10 y 10, ¿vale? Gracias. Entonces, como les mencionaba, bueno, empezamos 7 contra 7. El que tiene el disco, el campo, como es de 100 metros de largo por 37 de ancho, yo no le voy a gritar, oye Miguel, ¿estás listo para jugar? ¡Claro! Exacto. Como sabemos, Miguel es muy entusiasta, entonces seguramente lo vamos a escuchar desde allá decir que ya está listo. Pero si no, tenemos otra opción, que es, yo tengo el disco, soy el equipo ofensivo, entonces le señalo el disco, lo elevo, y entonces ya me dice, sí, entonces ya estoy listo, ¡fum!, lo saco, ¿vale? Sale del campo. Muy bien, y ya entonces él puede empezar a jugar, y él empieza a lanzar el disco a sus compañeros. Muy buena, Miguel, gracias. ¿Ok? Entonces, el juego se divide en dos tiempos, ¿ok? Y se puede jugar 90 minutos, 100 minutos, 110 minutos, dependiendo del torneo, ¿ok? Las reglas del torneo. Se va a jugar también a unos goles de 11, 13, 15, 17, dependiendo. Pero este número siempre es impar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le sumemos un valor más, es decir, si era 13 goles, le sumamos uno, es 14. Este ya lo podemos dividir entre dos y nos daría 7. Entonces, el medio tiempo ocurriría o cuando lleguemos a la mitad del tiempo o a la mitad de goles, podría ser 7 si es que jugamos a 13. Muy bien, bien. Entonces, vamos a hacer eso justo que estaba haciendo Carlo. Vamos a abrir y luego abrimos hacia el otro lado, ¿vale? Terminando eso, ahora cierran cadera, ¿vale? Muy bien, igual, 16, ¿va? Gracias. Súper. Entonces,
El juego funciona así, recuerden, cuando yo tengo el disco en este deporte, yo no puedo correr con él, ¿no? Ya lo recibí y me echo a correr como si fuera en americano que recibo el balón y listo, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es más bien en básquetbol, como si yo dejara de botar el balón y yo ya no puedo moverme, solamente puedo pivotear. Aquí lo mismo, recibo el disco, pivoteo y entonces voy a buscar a algún compañero o compañera que esté desmarcado para poderle lanzar el disco, ¿ok? Yo una vez que ya lancé el disco y ya no lo tengo, ahora sí, yo puedo correr y entonces me alejaré. Muy bien. Se termina ese punto cuando un compañero, un jugador, atrapa el disco en esa zona de anotación y listo. El equipo que anotó se queda en esa zona y el que perdió ese punto, no lo anotó, camina hasta el otro extremo, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer ahora, ya para terminar, vamos a hacer reverencias. 16, y luego puntas y talones, 16, ¿vale? Muy bien. Entonces, así es este deporte, como les comentaba, es muy dinámico, realmente no es solamente agarrarlo y lanzarle a alguien más por lanzarle, las personas van corriendo y van siendo marcadas por un defensa, por lo tanto, yo también tengo que tener la capacidad de lograr que el disco llegue a un espacio vacío, pero que mi compañero o compañera llegue a atrapar ese disco, pero que le quede siempre con ventaja para que no se lo regale yo al defensa. Si algún defensa lo atrapa, o sea, lo intercepta, lo bloquea, lo tira, o se le cae a mi compañero o sale del campo, hay cambio de posesión y rápidamente, como si fuera en el soccer, que yo estoy con el balón, pierdo la posesión, pues ahora defenderla para recuperarla y no nos anoten, aquí lo mismo es, perdimos el disco, defendemos inmediatamente, tratamos de recuperar ese disco para nosotros hacer el gol, ¿ok? Hay algo que también adopta de otro deporte, que es el rugby, que ellos le llaman el tercer tiempo. Aquí lo que nosotros hacemos es, terminando el partido, cada equipo se reúne y hay una hoja que más adelante les voy a explicar de evaluación de espíritu de juego. Esa hojita es para evaluar cómo ese equipo tuvo, hay varios rubros que les explicaré, para ver qué tan buen espíritu tuvo en este partido. Y después de hacer esa evaluación, nos juntamos, nos intercalamos los dos equipos para justo tener ese diálogo ameno en donde yo voy a decirle al equipo con el que yo jugué en qué puede mejorar, qué hizo bien, resaltar esas cosas que hizo bien, pero sobre todo decir qué puede mejorar, no con el hecho de que, bueno, ¿de qué sirve que le digan que puede mejorar si me va a ganar después si es que yo le gané? No, es porque yo lo que quiero es que tengamos un mejor juego, más enriquecedor, el siguiente, para que entonces nos ayude y sé que también el otro equipo me dirá lo mismo para mejorar yo. ¿Ok? Muy bien. También hay muchos valores que engloba esto, como es el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la honestidad, y sobre todo la equidad de género, ¿ok? Ya que aquí vean que no, ese es un deporte mixto y en donde todos somos parte del equipo y somos importantes. Ya como último, para que ahora sí ya pasemos y pues sirva este calentamiento que hicieron, no se enfríen mis compañeras, mis compañeros. Este deporte es muy bueno porque sí me involucra mucho con el equipo. Vean que yo tengo el disco, yo no puedo ser solo la única estrella del equipo y decir yo me voy con el disco, yo anoto, yo me lo lancé, porque no me lo puedo lanzar. Ahorita se lo van a lanzar entre ellos mismos porque van a practicar. Pero este deporte yo no puedo lanzármelo a mí mismo porque qué fácil, yo voy avanzando todo el tiempo y ya llegué e hice el gol, ¿no? Tengo que confiar en mis compañeros, en mis compañeras, de que yo voy a darle un buen pase, esa persona va a hacer lo posible por atrapar, quedárselo y a su vez dar también ese pase. Entonces es un deporte donde nos mueve eso, ¿no? Hacer trabajo en equipo. Muy bien. Bueno, vamos a mandar unos saludos a Huicho Huicho. Muchas gracias por estarnos viendo. Jorge Muñana, Jirafifita. Espero que tengas éxito en tus clases. A Iván Ponce de La Puerca. Muchos saludos, amigo, gracias. A Miguel Ángel Flores también, muchos saludos. Y obviamente, pues al equipo de Pumas, ¿no? Súper, muy bien. Bueno, bienvenidos al festival de bienvenida virtual para la muchachada que está ingresando, licenciatura, posgrado, bachillerato. Bienvenidos, súper. Muy bien, bueno,
vamos a hacer un breve repaso recordatorio de lo que vimos la sesión pasada, pero sobre todo para que se acuerden cómo es que se agarraba el disco. Muy bien, entonces recuerden que hay dos tiros básicos. La idea es ocupar su lateralidad, ambos lados de su cuerpo, ¿ok? Si ustedes son diestros, recuerden que su pie pivote va a ser el izquierdo. Ajá. Si ustedes son zurdos, como es mi caso, van a usar su pie derecho, ¿ok? Entonces, el tiro más básico que seguramente ustedes, si yo les doy un disco o agarran un plato, demás, van a decir, pues yo lo voy a lanzar así, ¿no? Se me ocurre lanzarlo así. Ese tiro es un back. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrarlo justo con mis cuatro dedos, excepto el pulgar, por debajo. Y entonces lo que voy a hacer es hacer este muñequeo, ¿ok? Ajá. Voy a usar mi muñeca, muy importante, para que el disco gire y avance. Muy bien. Ahora, si yo quiero lanzar esto, y como les dije que es de no contacto, no quiere decir que yo tengo la libertad del mundo para lanzar el disco, sino que va a haber un defensa, por ejemplo, Carlos, me apoya tantito. Y entonces, yo aquí no puedo decir, bueno, no importa si está Carlos, yo voy a lanzar aquí, y aunque casi lo desplace, ¿no? No puedo hacer eso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar otra forma de dar el disco. Lo que voy a hacer es abrir mi compás, ahora alejarme, y este tiro se llama forehand o flick, ¿ok? Entonces, explicándoles ahorita cómo era el agarre, es señalo con mis dos dedos hacia un lado, ¿ok? El pulgar hacia arriba, luego ahora con estos dos dedos que tenía apunta hacia abajo y ahora el pulgar hacia mí, el disco en el abdomen, meto la mano y listo. Aquí ya lo tengo firme, doblo un poquito mi dedo para poder hacer ese empuje. Ajá, entonces yo lo tengo aquí, ajá, y voy a empujar. La idea es obviamente que salga plano y uso mi muñeca para ir de atrás hacia adelante. Muy bien, ok, bueno, entonces vamos a practicar un poquito ese ejercicio que hicimos ayer. Nos vamos a pasar directo al ejercicio que les mencionaba de alejarse un poquito más, ok. Entonces voy a alejarme un poquito más, exacto, y luego cambio de lado y ahora con el brazo izquierdo, ok. Entonces vayan haciendo Ruth y Carlo, por favor. ¿Y esto por qué? Porque ellos tienen que desplantar, alejarse de su centro. Y esto es justo porque hay un jugador del otro equipo que va a estar defendiendo a esta persona. Entonces, si ellos se quedaran, por ejemplo, aprovechando que va para allá, Carlos, se quedaran así normal, yo le puedo tapar el disco. Ajá. Pero cuando él hace ese desplante, yo estando aquí, tengo que desplazarme también y eso le ayuda a tener una mayor ventaja para lanzarlo. Muy bien. Vamos a cambiar ahora con el flick. Ajá. En el flick recuerden que el desplante es solo abrir más el compás. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, otra cosa. No crean que pues Carlo o Ruth, si ellos tienen el disco, van a tener todo el tiempo del juego para poder lanzarlo cuando ellos gusten. No. La persona que va a estar defendiéndolos va a estarle contando. Obviamente no es una cuenta rápida de unos segundos que ni se entienda, sino va a ser un conteo como dejando la palabra mil en medio. 1001, 1002, 1003, para que esta persona tenga 10 segundos o menos inclusive para poder lanzar el disco, ¿ok? Esto ya le mete presión y obviamente ya no va a ser tan sencillo decir le lanzo a quien sea sin alguien que me cuente, me defienda, allá tener justo esa presión de un jugador y decir tengo que ser preciso con mi tiro y además traigo esta presión y debo de lograr concentrarme en lo que quiero hacer y no en la cuenta que me están haciendo, ¿no? Obviamente sin olvidarla, porque si no, pues me va a llegar a la cuenta y pues yo ni enterado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora, esto era para recordar un poquito de lo de ayer. Recuerden también el otro ejercicio que se veía súper padre, ¿te acuerdas, Miguel, que lo hicimos? El que parecía como si payaso de rodeo acá. Entonces, ese ejercicio es porque nosotros, como les mencionábamos, ya no podemos correr con el disco, pero podemos lanzarlo a cualquier dirección. No es como de siempre hacia el frente, siempre hacia un lado, no. Podemos inclusive regresar el disco unos metros. No es lo conveniente, pero lo podemos hacer si es necesario. Entonces tenemos que también lograr concentrarnos, bajar nuestro centro para tener buen equilibrio y poder lanzarlo a cualquier ángulo que nosotros querramos. Todo esto va a ser lo mismo. Lo que hacíamos hacia acá tiene que ser hacia acá, hacia acá. Solo lo que va girando es nuestro pie pivote, ¿ok?
Entonces vamos a hacerlo porque creo que se ve padre, ¿no? Se divierte uno haciéndolo. Entonces, si lo recuerdan, vamos a hacerlo con el flick una vez y a ver en el back, porque el back no lo hicimos el martes, ¿eh? Ahora que recuerdo. Entonces, nosotros estamos aquí, hacemos el movimiento y regresamos. Vamos ahora hacia 90 grados y regresamos a cero. No nos vamos. Ahora vamos hasta 180. Ajá. Y lanzamos en flick, como si fuera hacia otro lado. Regresamos otra vez a la posición y ahora vamos 270 grados hacia acá en flick y luego regresamos por el mismo lado. Uy, vean, ahí ya me faltó unos grados de más, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos sale, ¿ok? Entonces, de flick, primero de flick, lo hacemos una vez. Esto es importante justo para eso. Si yo tengo un compañero que va de este lado y le digo, oye, es que yo te iba a lanzar aquí, vas para allá, pues me voy a acercar un poquito más para acá para que se vea. Si mi compañero va hacia allá, pues no es como de, híjole, se lo lanzo algo así, ¿no? Chueco. No, es para que yo gire y entonces decir, ah, bueno, mi compañero viene por allá, ah, pues giro y se lo doy aquí. Ah, ya es más fácil, ¿no? Siempre hay que tratar que el disco le quede por delante a nuestro compañero para que no se tenga que cambiar de dirección y no le dé ventaja al defensa, ¿va? Muy bien, ahora sí, vamos a hacerlo. ¿Les parece? Una vez. Entonces yo les digo, 0 grados. Abren, desplante, eso. 90 grados. Eso, muy bien. Y regresan a cero. Eso. A 180 grados. Eso. Ya lo quedaste un poquitito más adelante, Ruth, porque en el 270 creo que vas a quedar justo en la esta. Exacto. Y ahora vamos a 270. A ver, ¿qué tal va? Sale. Órale. Eso. Muy bien, ¿eh? Si te está gustando lo que quieres, manda un clic. Un corazoncito, un me importa. Dirección General del Deporte Universitario te da la bienvenida. Asociación Universitaria de Ultimate presente. Va de otra vez. La Asociación Universitaria de Ultimate está presente. ¡Sí! Gracias. Disculpa, es que no desayunamos muy bien. Vale, entonces para el back, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar aquí, en el back, nuestro desplante, y vamos a hacer cero, ¿no? ¿Vale? Luego, siempre vamos a regresar aquí. Entonces, ahora vamos a ir a 90, acá. Y regresamos aquí. Luego vamos a ir acá. Ajá. Regresamos aquí. Y luego vamos a ir hasta acá. Y regresamos. ¡Ah! Me faltó uno. Acá. A ver. ¿Vale? En back creo que está un poco más complicado, ¿va? Entonces, en lo que ellos lo van haciendo, yo voy mandando saludos, que tenemos más, ¿vale? Entonces, vamos a cero, o sea, normal. Como si fueran a dar el back, y ese va a ser su cero. Okay. Ahí se quedan, ¿vale? Ahora vamos a 90. Siempre empiezan ahí, siempre así. Siempre ya con esta posición. Este va a ser su cero. ¿Va? Muy bien, vamos ahora a 90. Saludos a José David Ruiz Campos, a Rolando García de Ultimate México. Muchos saludos, Rolas. Esperemos que estés muy bien. Saludos a Canek de Enson. Igual te mandamos un abrazo. Amigo, muchas gracias. Los uniformes están increíbles. Alejandro Rojas, amigo, espero que te esté yendo súper bien en tu primera semana aquí ya en la universidad. Y a César Guerrero, amigo, también te mandamos muchos saludos, gracias por estarnos viendo. ¿En cuál estaban? Ya. Ajá, exacto, sí, es cero. Bueno, cero y me quedo aquí, cero. Luego, 90, regreso al cero. Luego, 180. Regreso, luego para acá, y luego hasta acá. Mi amigo de primer ingreso, mi amiga de primer ingreso. A ver, vamos a intentarlo, ¿vale? Entonces, colocados en back, deporte universitario, cero, luego ahora van a 90. Vamos directo, directo. Vamos a cerrar aquí es cero. Este semestre luego, 90. Escolar. Va. Cero. Luego 90. Regresan a cero, o sea, un back normal. 180. Exacto, muy bien. Y ahora 270. Y lanzarían hacia allá, hacia la pared. Exacto, hacia allá. Y luego regresan. ¡Va! ¡Súper! Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar ya a ver lo nuevo, ¿ok? ¿Qué también es importante al momento de jugar Ultimate? Bueno, como ya vieron, el lanzamiento. Si yo no sé lanzar, bueno, yo no practico el lanzamiento, pues no voy a lograr que el disco avance.
¿Qué otra cosa sería más importante? A ver, Miguel, si tú puedes decirme, a ver, ¿qué crees que también sea importante? Sí, mis amiguitos. ¿Es pregunta de examen, entrenador? No, pero tiene cinco, cuatro. La defensa. Sí, la defensa. Pero no. ¿Sonreír? O sea, también, eso siempre. Correcto. Eso siempre, disfrutarlo. Atraparlo. Atrapar, exacto, Miguel. Muy bien. Punto extra para mí. Punto extra, exacto. Tenemos que aprender a atrapar el disco también. Entonces, hay tres maneras de atrapar el disco más comunes que lo vamos a hacer. Obviamente, puedo resumirlas a atrápalo, como va a ser más sencillo para ti recibirlo. Pero bueno, esto no va a ser tan así sencillo, ¿no? Porque si digo, bueno, yo sé atraparlo mejor aquí, ¿sí? O con la cara, exacto, pues bueno, la idea es que no se te caiga, ¿no? Pero no sería lo ideal porque vas a sufrir alguna lesión, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo debo de recibirlo? Lo más importante es, justo para evitar esto, alejarte de ellos. Es decir, tus brazos van estirados atacando el disco. Así tienes más oportunidad de que el disco no llegue a ti. Ahora, también tener un buen espacio entre tus manos, como un triángulo, un diamante, donde tú puedas aquí recibir el disco y ahora sí quedártelo, ¿no? No que se pase y te llegue a chocar. Como les mencionaba, hay tres maneras que el disco puede venir. Es decir, puede venir muy arriba, puede venir a la altura de mi pecho, de mi abdomen, o puede venir muy abajo. Entonces, eso va a determinar cómo voy a colocar mi mano. Si el disco viene muy arriba, pues, ¿qué es el movimiento más natural que se les ocurre? Pues no creo que sea así, ¿no? Eso es como muy complicado, ¿no? Entonces, exactamente como Ruth y como Carlo, es con el dedo pulgar abajo. Entonces yo lo voy a agarrar. Voy a tratar de ir primero con mis dos manitas para que yo diga, pues ya calculé. Ya luego ustedes digan, no, pues ahora quiero verme más profesional y voy a ir solo con una mano. Voy a saltar, increíble y todo eso, ¿ok? Ahora, si el disco viene a la altura del medio, yo lo que voy a hacer es, puedo volver a meter así mis manos, si me lo permite, porque yo estoy atacándolo. Pero si ya esta forma ya es más difícil, yo lo que voy a hacer es hacer una especie de pancake o como si fuera un cocodrilo. Yo voy a atrapar el disco y luego lo jalo hacia mí. ¿Por qué yo lo ataco? Porque recuerden que estamos corriendo y hay un jugador que me está defendiendo que también está corriendo. Y si yo, por ejemplo, o Carlo, va corriendo, el disco está aquí por delante, pues si él se detiene, yo voy a llegar y adiós, ya me lo quedé. Ajá. Entonces, como no queremos que nos suceda eso, vamos a seguir corriendo y vamos a estirar las manos para ganarlo, ¿ok? Entonces, ya sea que lo atrape así o así, ¿ok? Y por último, el atrape bajo, ahora pues va a ser más complicado seguir con el pulgar abajo y tratar de recibirlo aquí. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, ahora mi pulgar va a ir arriba, y voy a meter aquí, pero me voy a ayudar de mi cuerpo para no sufrir alguna lesión en la espalda. O si ustedes son más aventados, volar por el disco, ¿ja? Despegar mis pies y recibirlo, ¿va? Obviamente esto también se practica, se entrena para que justo aprendamos a cómo volar por el disco, no caer solamente. Wow, vale, wow. Con el disco. Muy bien. Mandamos saludos también a los hermanos Martínez, a Lalo y a Rulo. Wow. Muchos saludos, amigos. Espero que estén muy bien. A los tíos, como les llamamos aquí en el equipo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a practicar ahorita? Justo esos atrapes. Entonces, vamos a empezar primero con el atrape alto. Ajá, entonces, se van a lanzar el disco, como les decía yo mismos. Esto en un juego no es permitido. Pero se los van a lanzar para tratar de cachar justo por la altura de su cara, de su vista, y atraparlo ahí, ¿vale? Entonces, adelante, ¿vale? Entonces, Carlos ya se nos quiere adelantar, aquí sin salto, nada más aquí, aquí sin salto, ¿vale? Entonces van a practicar, vamos a ver si logran hacer 10. Échenles porras, por favor, venga, tanto set como en casa, y atrapar sus 10, ¿sale? Vale, espero que lo lleven contando ellos, ¿eh? Porque si no, ¿eh? ¿Cuántos son? 10, atrapen 10, ¿sale? Muy bien, y ahora vamos a hacer algo más complicado. Digo, como les decía, si esto nos funciona en el juego porque estamos solos, perfecto. O sea, tampoco hay que lucirnos de más y que luego se nos caiga, ¿no? Entonces, si yo lo aseguro así, perfecto. Pero ahora, si es necesario
que un jugador va a saltar conmigo, pues yo tengo que ser capaz de también lograr atraparlo en el aire y no decir ya salté, y como dicen en el meme del perro, pues nada más recibirlo con la cara, ¿no? Entonces tengo que saber también dónde poder meter mi mano y cuál es mi alcance mayor, porque si no, nos va a pasar algo muy triste pero gracioso para los demás, de que yo estoy aquí, salto y el disco todavía va más lejos, ¿no? Y es como de, uy, no le atiné, ¿no? Entonces, eso llega a pasar, porque el disco es muy padre, muy lindo y todo eso, pero exacto, como dice Carlos, es muy impredecible y puede ser que agarre una corriente de aire y adiós, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a trabajar dos partes ahorita. Ruth va a trabajar estirándose, ¿ok? O sea, va a quedarse en puntas y atraparlo lo más alto que pueda. Y Carlos va a lanzarlo y él sí va a despegar los pies para atraparlo arriba. Muy bien. Entonces, vamos a ver también cómo les va con 10. Va. ¿Listas? ¿Listos? Venga. Vamos a ver qué tan apoyo hay aquí, ¿eh? Eso. Ultimate presente en la Dirección General del Deporte Universitario. Muy bien, Garra Puma de Ingeniería, Filosofía y Odontología. ¡Perfecto! Quédate con nosotros, Festival Virtual de Bienvenida para ti. ¡Bravo! Bienvenida a la UNAM. Vale. Ah, venga, muy bien. Excelente. ¿Cómo se ve que ya dominan mucho el disco, eh? Que no hay ningún disco caído hasta el momento, eh. Muy bien. Para trabajar ahorita en la recepción en medio, ahora sí, ellos se van a lanzar el disco. Entonces, obviamente, como les mencionábamos aquí, pues no es el campo. ¿Qué más quisiéramos? Poderles lanzar el disco a más de 50, 60 metros y que ustedes lo atrapen. Pero bueno, aquí nos conformaremos con estos 2 metros, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lanzarnos el disco a la altura del pecho y atraparlo aquí para que vean justo cómo es ese agarre, ¿ok? Si ustedes están en casa, están solitos y demás, pues pónganselo complicado. También se lo pueden lanzar aquí sin problema, ¿no? Pero a ver qué tal nos va si yo me lo lanzo por la espalda, por ejemplo, ¿vale? Entonces, digo, no sé, la idea es hacer el pancake, pero también pueden trabajar ese tiro en medio, ¿vale? Entonces, ¿con qué disco quieren lanzar? ¿Amarillo o blanco? ¿Blanco? Súper. Entonces, vamos a ver aquí cómo les va con 12 pases, ¿va? Entonces, se lo van a lanzar a la altura del pecho, sepárense un poquito más, no pasa nada, y veamos cómo es el atrape, ¿va? Puro pancake, puro pancake. 12 tiros, a ver, ¿qué tal? Muy bien. Espero que en casa igual ustedes estén viendo esto. Como les digo, ahorita se ve sencillo, pero es porque estamos a una distancia muy corta. Sin embargo, tampoco es algo que no puedan lograr en poco tiempo. Solo es la técnica del tiro, del agarre y listo. Va a salir súper bien, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si quieren, ahora sí ya cada quien con su disco. Es que lo que vamos a hacer es trabajar esos tiros por debajo, ¿ok? Lo que vamos a dejar, podemos lanzarlo aquí a la altura de nuestro abdomen, aquí, pero hay que esperar a que llegue un poco más abajo para que ustedes vayan. Recuerden que estos ejercicios de reverencia que hicimos nos pueden ayudar justo para bajar el centro, cuidar la espalda y atacar el disco, ¿vale? Entonces lo puedo lanzar aquí y ya que llega hasta abajo, ahora sí lo cacho y lo trato de atrapar, ¿vale? Entonces, listo, ¿va? Entonces vamos a hacer 10. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacerlo a lo mejor un poco más difícil, yo qué sé, pueden hacer un desplante, se lo pueden lanzar así entre los pies y atraparlo, ¿no? Y así, ¿vale? Entonces, ahí ya también le meten, ya hicieron los 10, sí, no. Esto, ¿por qué? Porque sí también podemos jugar con esa concentración. ¿De dónde va el disco? Ajá. Si están con alguien más, pueden jugar a lanzarles el disco complicado, ajá. Estar, inclusive jugar con una mano, es decir, nos toca con la mano izquierda y a ver, ¿dónde lo puedas atrapar, ok? Por ejemplo, vamos a jugarlo tantito Ruth y yo. Digamos que, ¿qué mano quieres usar? ¿La derecha o la izquierda? ¿Derecha? Muy bien. Entonces, aquí algo obviamente que pueda atrapar, pero que sea complicado, por ejemplo, por aquí, ¿no? Entonces ella me va a lanzar así, exacto, por acá arriba y demás, ¿vale? ¿Sí? Entonces eso también les va a ayudar a estar concentrados y obviamente ya una vez que dominen esto con las dos manos, pues ya ya con una
le vamos a ir metiendo dificultad. ¿Y esto por qué? Porque a veces, si el disco, ya por alguna razón, lo que nosotros siempre queremos tratar es que nos quedemos en la trayectoria del disco directamente. Es decir, si yo veo que me va a lanzar hacia allá, bueno, si es posible, yo voy a tratar de correr hacia la trayectoria del disco para atacarlo. Pero si no me es posible hacer eso, lo que voy a hacer entonces es correr en la distancia más corta para que el disco justo no se me pase, pero a veces yo lo tengo que atrapar de un lado. Entonces, el trabajar también con una sola mano me ayuda a que cuando me ocurran estas situaciones, yo pueda ser capaz de atraparlo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, estos son los atrapes. Recuerden, nosotros le llamamos pinzas arriba, pinzas abajo, pancake. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo siguiente que les quiero mostrar es que, como les decía, este deporte es de mucha dinámica, es muy dinámico. Entonces, yo también tengo que aprender a calcular mi velocidad y también acelerar ese impulso, ese arranque para poder atacar el disco. Es decir, llegar al punto donde el disco va a llegar. Por lo tanto, también en este deporte practicamos justo esa velocidad, ese arranque, esa explosividad para llegar al disco. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, nada más como ejercicio, va a ser que nos vamos a colocar aquí como encontrados, si quieres aquí de este lado, Carlos de este lado, exacto, pero solo vamos a trabajar con un disco. Entonces, digamos que Ruth va a colocar el disco como si se lo fuera a lanzar ahorita para evitar cualquier situación de focos, de cámara y todo eso. Se lo va a dejar colocado aquí y Carlos lo que tiene que hacer es justo hacer ese trabajo explosivo y de ir hacia el disco, ¿ja? Ese como último paso o zancada para quedárselo, ¿ok? Entonces es lo que va a hacer él, lo agarra y listo, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar aquí, también lo voy a hacer para que él lo va a hacer hacia allá y Ruth lo recibe. Luego Ruth ahí se queda y ahora yo le voy a dar el disco aquí a Ruth y luego Carlos me lo va a dar allá y así, ¿vale? ¿Listo? Si quieres bajas un poquito más a la altura del pecho, exacto. ¿Listo? Sí. Va, sale. Ah, pero ¿cómo? ¿Me lo voy a lanzar? No, tú nomás lo agarras. Ajá, lo que vamos a hacer justo es está el disco y yo voy a hacer esto y... ¿Vale? Esa como zancada nada más para evitar que el disco vaya, ¿vale? Tampoco vueles aquí, amigo, porque no vas a quedar en la pared embarrado. ¿Va? Muy bien. Entonces yo se lo dejo aquí a Ruth. Muy bien. Luego Carlos me deja a mí aquí. Vale, vamos a regresar a nuestro lugar. ¡Súper! Entonces, obviamente en juego, pues no podemos darnos el disco de mano a mano. Tenemos que soltarlo, es decir, lanzarlo para que lo pueda atrapar un compañero o una compañera. Aquí nada más es para que justo vean que nosotros también tenemos que correr, acelerar, para quedarnos con el disco, ¿va? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra parte importante, Miguel. Creo que fue bien. La primera que dijiste hace rato. Ay. Era refrescos para todos. Refrescos para todos, eso dije, ¿no? Lanzar. Correr. Ofensiva. No. Defensiva. Eso, muy bien. Ay. Exacto, muy bien. Me puso nervioso. Gracias, Miguel, gracias. Esto que vimos ahorita nos va a servir mucho cuando tengamos nosotros el disco. Ajá, tanto para recibir el disco de nuestro compañero o compañera o para lanzarle a nuestra compañera o compañero. ¿Okay? Pero si ahora a nosotros nos toca estar del otro lado y tratar de recuperar el disco, también tenemos que saber qué podemos hacer, ¿va? Entonces, si nos puedes ayudar, por favor, Carlos, a dar los siguientes saludos, en lo que tomo también un poquito de agua. Claro que sí. Gracias. Un gran saludo para Mario Rodríguez. ¡Presente! Un saludo para Excel Jiménez. ¡Presente! Te quiero. Te vamos a extrañar mucho, Excel. Carlos Besant, que es el parcero. El parcero, saludos. De Colombia y de regreso. Un saludo para Álvaro Díaz desde Yucatán. ¡Vamos! A y un gran saludo para Felipe, que nos está aguachando desde... ¿qué es? Guadarrama. ¡Jefe! Muchos saludos, jefe. Entonces, como dijo Miguel, defensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la defensa?
recuerden, no podemos interceptar, taclear, golpear, nada, ¿no? Ni quitar el disco de las manos. Lo que vamos a tratar de hacer es, si vamos a defender a la persona que tiene disco, contarle, audible, o sea, la persona nos tiene que escuchar, y tratar de evitar que pueda dar un pase cómodo, ¿ok? Entonces, ¿puedes defender a Carlo, por favor, Ruth? Muchas gracias. Entonces, lo está haciendo perfecto ahí Ruth y lo va a hacer para la cámara. Perdón que te interrumpí, Ruth. Pero justo es porque ella, vean que se paró, qué bueno. Me da mucho gusto que ocurriera esto porque es algo que ya tenemos también nosotros como jugadores muy claro, ¿no? Que vean que Ruth ni siquiera le dije, tú defiéndelo, pero yo nunca le dije, colócate en cierto lugar. Ajá, ella pudo haberse colocado, a lo mejor alguien de aquí del set puede haberme dicho, pues colócate enfrente, ¿no? Si ya va a lanzar hacia adelante, ¿por qué no te paras enfrente, no? Y esto es ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer, y esto lo que nosotros le llamamos es una fuerza. Ella está forzando a que Carlo en esta situación solo pueda dar uno de los dos tiros que tiene, el back o el flick. Si se hubiera colocado justo enfrente y a lo mejor Ruth no se abre demasiado en brazos o se estira aquí, él puede lanzar cualquiera de los dos tiros. Ajá. Entonces, esta es la fuerza. Ahora, pues tú dirás, bueno, nos colocamos de este lado, Ruth eligió colocarse del lado izquierdo de Carlo, pues que esto no le está facilitando un tiro, el flick, así que lo tire como quiera el flick. Pues sí y no, porque... Miguel, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¡Claro que sí! ¡No te preocupes! Vente, Miguel. Eso. Muchas gracias, Miguel. ¿En dónde me quieres? Todos tus fans. ¡Adelante! ¿En dónde? ¿En dónde? Sí. ¡Exacto! ¿En dónde le defiendo? Vale, primero te voy a preguntar, Miguel. Sí. ¿Tú quieres hacer equipo con Ruth o con Carla? No. A ver, voy con Ruth. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿tú qué vas a hacer, Miguel? Pues, si eres compañero de Ruth, ¿qué vas a hacer? Si ella está defendiendo, está cubriendo el disco, y soy tic-tac, sumarme a la defensa o buscar... ¡Ah, ya lo sé! Ruth está obstruyendo el lance de Carlos. Tú eres compañero de Carlos. Exactamente. Entonces yo... Exactamente. Así, con esa paciencia y cariño te llevan de la mano a destruir el último. Muy bien. Perfecto, muy bien, exacto. Entonces, esta es una defensa personal, uno a uno, jugador uno, jugador otro. Hay otras defensas, pero en esta ocasión vamos a hacerlo personal. Entonces, como dice muy bien Miguel, si esta Ruth va a defender a Carlo y Miguel es compañero de Ruth, él tiene que defenderme a mí porque yo soy compañero de Carlo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me coloco aquí, por ejemplo, ¿dónde se tendría que colocar Miguel para cubrir el tiro que le está dando lugar? Bueno, aquí, entrenador. Súper, sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, Miguel. Tú defenderías justo el lado derecho de Carlo. Ajá. Ahora, pero me estás defendiendo a mí. Tú ahorita estás viendo directamente a Carlo. Si tú te quedas así, por ejemplo, y no me ves a mí, te olvidas que estoy yo, no importa si te colocas aquí, porque entonces yo puedo recibir el disco delante de ti. O, peor aún, yo me puedo ir por tu espalda y él me puede dar el disco hasta la zona de gol. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ve Ruth cómo está con Carlo. Está viendo directamente a Carlo, está comprometida en defensa con él. Lo que tú tendrías que hacer es... ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Cómo así me gusta el último! Con manzanitas y peritas. Perfecto. Ok. Entonces, lo que vas a hacer justo es que tu cuerpo va a estar dirigido hacia mí. Entonces, exacto. Entonces, tú me vas a tratar de defender de esta manera. Por si yo, obviamente, recuerden que es un deporte de no contacto, entonces, no porque yo quiera avanzar aquí, Miguel va a tratar de detenerme o se va a meter para que choquemos. Él lo que va a tratar de buscar es quedarse siempre entre la trayectoria del disco
y mi trayectoria. Entonces, si yo voy aquí como, digamos, lento, no, pero volteate hacia mí, veme. Exacto. Si yo voy corriendo hacia acá, tú tienes que mantener esta distancia entre los dos. Ah, ok, ok. Ajá, para que no me permitas entrar solo. Entonces, si yo voy avanzando aquí, tú vas, exacto, exacto. Entonces, yo ahí no tengo ninguna oportunidad todo el tiempo. Ok, ok. ¿Okay? Lo mismo ocurriría hacia el otro lado. Entonces, esto es lo que ocurre en la defensa, cuando nos defendemos una persona a otra. Ajá. Nos colocamos, si les toca a ustedes estar como Miguel, no defendiendo a la persona de disco, van a buscar a un jugador, recuerden que somos 7 en el campo. Tampoco va a servir mucho si 3 se quedan con uno y otros se quedan solos así para recibir cuando quieren. Entonces hay que tener mucha comunicación. Eso también está en el último. Comunicación tanto de los 7 que están adentro como los que están afuera, como cambios. Recuerden que los que están afuera no están solos sentados, o sea, no. Están atentos al juego para poder apoyar a los que están adentro. Donde, oye, se te fue un jugador, oye, es la otra fuerza, te paraste del otro lado, cámbialo. Esas cosas van ayudando a hacer un poco más entendible el juego al momento, ¿ok? Entonces, Miguel va a defender la línea imaginaria que está entre el disco y estoy yo. Entonces, yo ya no voy a poder avanzar y Ruth, ella es la que va a hacer la cuenta del que tiene el disco. En este momento es Carlo. Entonces, simulamos que vamos a hacer una jugada. Super slow, entrenador. Contando super uno. Yo dos, voy aquí. Tres, exacto. Ahora yo voy hacia cuatro, allá. Tú me estás viendo a mí. Cinco, exacto. Giras hacia mí. Seis, recuerda tu cuerpo hacia mí siempre. Siete, todo el tiempo. Ocho, exacto, ¿vale? Nueve. Muy bien. Siete, y vean cómo ahí Ruth llegó ya a la cuenta de 10. Carlos no pudo lanzar el disco en ningún momento. Y entonces, ¿qué sucede? Pierden la posesión del disco. La defensa de Ruth y de Miguel fue súper buena. Claro, y ahora ellos ganaron esa posesión, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Si Ruth quiere levantar el disco, adelante, ella lo puede hacer. Pero si ella no lo quiere hacer, no es que ella logró la defensa y ahora ella debe levantar. No, ella lo logró por su equipo y ahora cualquiera del equipo que decidan levántalo tú, pues lo levantará ese jugador. Y hasta que coja ese disco, se reanuda el juego. Sí. Sin embargo, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Por qué hay tiempos en el último? Porque lo que queremos es seguir jugando, ¿no? Entonces, si yo te digo, sí, cuando quieras, levántalo, pues todos vamos a decir, bueno, ¿qué pasa, Miguel? ¿No? O sea, ¿quieres jugar o no? ¿Por qué haces tanto tiempo, no? Entonces, obviamente no te vamos a decir eso porque recuerda que tienes un aliado en el último. Sí. Que es el juego limpio, juego de camaradas. Exactamente, el espíritu de juego. Entonces, este espíritu de juego también puede ser como un grillito, tu conciencia que te va a decir, oye, Miguel, juega limpio, no hagas tiempo, okay, ¿vale? Sí, entonces, me gusta. Tienes, si estamos dentro del campo, tienes 10 segundos, o sea, es decir, esa zona de juego, 10 segundos para ir por él. Se tiene que ver que tú vas por el disco con un caminar, una cadencia, pues que no estás haciéndote tiempo, ajá, sino que estás consciente de que tienes que levantarlo o puedes ir corriendo. Okay. Si el disco sale del campo o cae dentro de las zonas de gol, tienes 20 segundos. Y si me caigo y au, eso ya es Bueno, no, pues si alguien tiene alguna lesión, ¿cómo son los cambios? ¿Vale? Creo que ya tenemos 3 minutos, ya estamos por cerrar, entonces para platicarles un poquito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si te lesionas? No pasa nada, ¿no? Simplemente se hace un llamado. Aquí se utilizan mucho las señales, porque como les digo, estamos a veces jugando todos, unos por acá, otros por este lado, y pues no van a gritar, ¡ah, me lesioné!, ¿no? Porque lo menos que vas a, en ese momento, tal vez a querer decirle es, me lesioné a los demás, sino te vas a enfocar en que te está doliendo algo, ¿no? Pero obviamente el que está jugando, el que te está defendiendo, esto mismo, padre, del espíritu de juego es que la persona con la que estoy jugando, más que un adversario o más que le quiero ganar, también lo voy a cuidar porque también es alguien que me permite poder seguir jugando. Entonces voy a decir, ¿estás bien? ¿Todo ok? No, pues que no puedes seguir en el juego. Hago una señal para hacer la lesión, ¿ok? Se lesionó, ajá. Entonces ya todos, ok, ya se va pasando, se corre esa voz. Y entonces, ¿qué sucede? No, pues mira, ¿fue un contacto con alguien? No, pues que sí. Ah, ok. Entonces puedes pedir un tiempo fuera en lo que si quieres volver otra vez. O sabes que ya no quieres,
hay sustitución, sustituimos, ¿ok? No, pues que te caíste solo, te lesionaste solo, ahí este, bueno, pasó solo, puede salir, ¿ok? Y ya entra alguien a cubrirte, no es como que, ah, se quedaron sin un jugador en ese momento. Por cortesía, se le pregunta al equipo contrario si ellos también tienen a alguien que necesite hacer ese cambio por lesión, y listo, ¿ok? Y el disco sigue, juega. Obviamente hay muchas más reglas dentro del juego que nosotros estaremos encantados de mostrarles. Y si ustedes quieren saber más acerca de este deporte, nos pueden encontrar ahora que se pueda levantar esta contingencia, jueves y viernes en el espacio de las islas, ahí en los talleres. Nosotros prestamos el disco si ustedes solamente quieren divertirse con sus amigos, amigas y lanzar un rato. Pero si también ustedes quieren saber cómo poder mejorar sus lanzamientos, sus atrapes, también en ese lugar les podemos enseñar. Ahora, si para ustedes esto ya los atrapó y dicen, yo de aquí soy, este deporte es el mío y quiero aprenderlo, mejorarlo, o ya lo conozco y quiero representar a mi casa de estudios. ¡Vente a Pumas! ¡Vente a Pumas! Y nosotros entrenamos martes y jueves de 5 a 8. Sede por determinar, todavía no se sabe, pero nosotros encantados ahí de verlo, ¿vale? ¿Puede también representar a las facultades? Claro que sí, muy bien, Salvador, gracias. Exacto, también se pueden acercar a sus coordinadores de facultades, de sus escuelas, preparatoria, ENES, FES, todas estas escuelas, para que ustedes, si pregunten si hay un equipo. Si no lo hay, ustedes pueden ser las o los visionarios que formen ese equipo, que les digan a varios de sus amigos, oye, pues mira, yo no sé de esto, no, pues yo tampoco, pues ya somos 5 o 6, pero queremos, ¿vale? Entonces, vamos. Entonces recuerda, además de Ultimate, también vas a poder encontrar Kanjam, Goldimate, Bottle Bash, y muchas otras actividades, Disc Golf. Si no sabes qué son esas actividades, por favor, cuando termine la cuarentena, acércate con nosotros o escríbenos ahorita en los comentarios. Seguimos con Activación Física Funcional. Este es el festival virtual de bienvenida al deporte universitario. Gracias.